Como veis en el primer vídeo, la multinucleación es cuando una de las células, una de las blastómeras al menos una, pueden ser más, en este caso veréis que hay dos de estas células, que presentan al menos tres núcleos. Entonces, eh, esto se ha considerado de muy mal pronóstico y el embrión lo que intenta es seguirse desarrollando y generar el blastocisto, apartando estas dos células, dividiéndose al margen de ellas. Veis, quedan en una esquina, y después se sigue formando el blastocisto. La división reversa es otro tipo de, de división fuera de lo normal, que es cuando una blastómera, una célula, se divide en dos blastómeras hermanas y estas dos se vuelven a fusionar en una. Entonces, esto también se ha considerado pues, de mal pronóstico y estos embriones han llegado incluso a ser descartados para su transferencia o su congelación.